padre Amorth, célebre exorcista de la diócesis de Roma, descubrió que San Juan Pablo II es un poderoso intercesor para la lucha contra el demonio. El sacerdote tuvo un arduo trabajo con jóvenes poseídos y entre los exorcismos que realizaba, preguntaba ciertas cosas a los demonios. Este exorcista mencionó en el año 2011 lo siguiente: "Le he preguntado al demonio más de una vez, ¿por qué te da tanto miedo de San Juan Pablo II? Y he tenido dos respuestas distintas, ambas interesantes. Primero, me respondió el demonio diciendo esto, porque San Juan Pablo II desarmó mis planes que tenía con Europa". El padre Amor creía que el demonio hace referencia a la caída de sus planes comunistas en Rusia y en Europa del Este. En efecto, este sistema es incompatible con la fe católica y fue condenada por el Papa Pío XI en su encíclica Quadragesimo Anno. La segunda respuesta fue: "porque arrebató a muchos jóvenes de mis manos". Al respecto, este exorcista asegura que muchos jóvenes se convirtieron gracias a este papa. Tal vez algunos ya eran cristianos, pero no practicantes, y luego con este santo volvieron a la práctica. Un dato mariano importante: a pesar del gran poder intercesor del santo papa, el padre Amor aseguraba que no existe un ser humano con mayor poder intercesor que la Santísima Virgen María. Contó lo siguiente: "Una vez le pregunté a Satanás, ¿pero por qué te asustas más cuando invoco a Nuestra Señora que cuando invoco a nuestro Señor Jesucristo? Me contestó, porque me humilla más ser derrotado por una criatura humana que ser derrotado por él. Todo el poder, el honor y la gloria, nuestro Señor Jesucristo. Pero aquellos que le han amado y han sido fieles a nuestro Señor, interceden por nosotros ante el trono de Dios, cuando rogamos con fe. Nada está escrito, y el ser humano tiene el poder y la rogativa de pedir al cielo que cambie los planes del Satanás si se tiene fe. Solo nuestra confianza en Dios y nuestro arrepentimiento y conversión puede cambiar los planes del hombre manipulados por Satanás, y la gracia de Dios puede actuar en estos momentos, en esta guerra siniestra. Roguemos a Nuestra Madre Santísima que pise la cabeza de la serpiente y que sea expulsada de la tierra. Y oremos a San Juan Pablo II para que este querido papa, que está viendo el rostro de Dios, ruegue por nosotros ante el trono del Altísimo. Alabado sea Jesucristo.